Bienvenidos al vídeo de cómo se juega Express a este Alma Mater, la última propuesta de los diseñadores del grupo italiano Akitoka y publicado en castellano por Asmodee. Siempre hay que estar atento a todo lo que hacen estos diseñadores italianos porque normalmente sacan juegos muy buenos. Vamos a ver cómo se juega. Para preparar la partida, en primer lugar tendremos que colocar el tablero en el centro de la mesa. Como podéis ver, tenemos que disponer diferentes elementos. En primer lugar, aquí en el centro tenemos a todos los alumnos que tenemos que disponerlos en columnas en cada una de las asignaturas. Tenemos la de arte, tenemos derecho, tenemos medicina y tenemos matemáticas. Y lo mismo con los profesores. Hay que colocar dos de ellos en cada una de las regiones de música, de derecho, de medicina y de matemáticas. Tenemos esta región de aquí, que es el Hall de la Fama, donde colocaremos al azar dos rectores. Después colocaremos también tantos rectores como el número de jugadores más uno. Esta es una preparación para tres jugadores, por lo que se colocan cuatro sobre la mesa. Y tenemos que colocar al azar unos beneficios A, B o C de estas losetas. También tenemos que colocar todo el track de investigación, que son cinco cartas que tienen A, B, C, D y E. Tenemos que colocar al azar una de cada uno de los tipos y realizar esta columna de investigación. También tenemos que colocar marcadores de los jugadores, un marcador para cada jugador en la posición 0 del marcador de puntuación, en la posición 0 del marcador de investigación, aunque yo ya he subido uno porque he resuelto algunos de los efectos, y también del orden de turno. Y también colocaremos un marcador de ronda en el 1 y un marcador de fase en la primera fase. Con esto tendríamos el tablero preparado. También tendremos que hacer una reserva con todas las monedas, con todos los trabajadores de los jugadores y con los libros de los colores de los jugadores. En este caso a tres jugadores tenemos un jugador que soy yo con el color negro, otro jugador con el verde, otro jugador con el azul y los diccionarios de color amarillo que se usan en todas las partidas. Cada jugador recibe su tablero de jugador en el que tendrá que poner las estanterías, que las colocará al azar con el valor de puntos de victoria al azar y una fuera. Recibirá sus cuatro trabajadores iniciales y después pasaríamos a una pequeña fase inicial en la que los jugadores tendrán que seleccionar sus cartas iniciales. Estas cartas iniciales se reparten cuatro a cada jugador y tienen unos beneficios que los jugadores podrán obtener si las obtienen. Se hará un draft, es decir, de estas cuatro cartas el jugador se quedará una, pasará las otras tres al siguiente jugador, se quedará otra, pasará las otras dos, se quedará otra y por último le llegará una última carta. Y de estas cuatro cartas tendrá que decidir una para descartar y obtendrá los beneficios del resto de cartas. En este caso, por ejemplo, yo tengo una moneda, dos y tres, que serían seis monedas. Obtenemos también dos libros de nuestro color, cuando tiene la estrella significa que es nuestro color, dos libros negros. También tenemos uno amarillo, un diccionario, también tenemos un avance gratuito en el track de investigación, cuando aparece en verde es gratuito, cuando aparece en negro tendremos que pagar o tener lo que nos indica. Y por último tenemos dos libros de cualquier tipo, pues yo he cogido uno azul y uno verde, y con esto estaría la preparación inicial. Los números que hay arriba de la carta nos indica la iniciativa de los jugadores. El jugador con menor número al sumar la iniciativa de todas sus cartas será el jugador inicial. Por lo tanto, la suma que den estos números será el orden en el que los jugadores jugarán el primer turno. Por orden de turno, los jugadores seleccionarán uno de los rectores y lo llevarán a su zona de juego. Ese rector les dará una habilidad permanente durante la partida. Cuando el resto de jugadores hayan elegido un rector cada uno, el rector que nos quede irá y se colocará en la parte de aquí, porque será el beneficio que obtendremos si hemos cumplido el objetivo A. Este será el del objetivo B y este será el del objetivo C. Una vez hayamos conseguido todos los recursos iniciales, descartaremos esta carta y ya habremos terminado la preparación de la partida y podríamos empezar a jugar. El objetivo del juego es ser el jugador que al final de la partida acumula mayor cantidad de puntos de victoria. Para obtener estos puntos, los jugadores durante las rondas iremos colocando nuestros trabajadores en las diferentes acciones para obtener los alumnos que llevaremos a nuestra zona de juego, para obtener profesores que nos darán diferentes habilidades y para avanzar en la investigación. Todo esto lo haremos obteniendo recursos de libros, tanto el nuestro como el del resto de jugadores, y obteniendo dinero para poder pagar estos libros. Al final de la partida habrá una fase de puntuación donde obtendremos puntos por todo lo que hayamos hecho y el que mayor cantidad de puntos tenga será el ganador. Una partida de Alma Mater dura exactamente 6 rondas de juego, que lo indicará este marcador. Cuando el marcador llega aquí se producirá la puntuación final y se acabará la partida. Cada una de las rondas de juego tiene una serie de fases que se marcarán con este marcador. Normalmente tenemos una fase principal donde los jugadores jugarán sus trabajadores y activarán a sus profesores, y después unas pequeñas fases de mantenimiento bastante sencillas. Vamos a ver cómo funciona la fase principal y cada una de las otras fases del juego. Durante la fase principal, la fase de colocación de trabajadores o activación de profesores, los jugadores irán jugando, comenzando por el jugador que esté en primero en el orden de turno y siguiendo el orden que indican estos marcadores, irán colocando trabajadores o realizando acciones con sus profesores. Vamos a ver cómo funcionan cada una de estas dos acciones que puede realizar el jugador durante su turno. La primera opción que tiene un jugador durante su turno es coger uno de los trabajadores que tenga disponible y colocarlo en una de las acciones. Tenemos acciones de dos tipos, las acciones que tienen el fondo gris,
y las acciones que tienen el fondo rojo y amarillo. Estas acciones de fondo gris, cuando se coloca un jugador, tendrá que colocarse colocando una cantidad de peones que sea un número más del último jugador que se ha colocado. Es decir, si colocamos por primera vez el trabajador aquí, nos costará uno. Si viniese otro jugador de otro color, tendrá que colocar dos trabajadores para poder colocarse en esta acción. El siguiente jugador tendría que colocar tres. Hay que destacar que un mismo jugador no puede colocarse en una acción que ya haya un peón de su color. Por lo tanto, una vez coloquemos un peón de nuestro color, esa acción quedará bloqueada para nosotros para el resto de la ronda. Esto no ocurre en la acción roja y en la acción amarilla, en las cuales puede haber cualquier cantidad de trabajadores y podemos poner trabajadores independientemente de la cantidad de trabajadores que hubiera previamente. Vamos a ver cómo funciona cada una de las acciones del juego. En primer lugar, tenemos la acción de coger alumnos. Para coger un alumno tendremos que colocar un trabajador en la fila de la cual queramos coger ese alumno. Por ejemplo, si yo quiero coger este alumno, tendré que colocarme en esta acción. Tendremos que pagar lo que nos indica la columna en la que se encuentre. Por ejemplo, para coger cualquiera de los alumnos de esta columna, tendremos que pagar dos libros del mismo tipo y un libro de un segundo tipo. Por lo tanto, yo podría pagar, por ejemplo, dos negros y uno azul, o dos azules y uno verde, etcétera. Nunca podré pagar amarillos si me están pidiendo un libro normal, es decir, estos solo significan los libros de colores. Los amarillos vienen especificados directamente. Por lo tanto, yo tendré que pagar dos de un mismo tipo y uno de otro tipo. En este caso, yo podría pagar dos negros y uno azul, por ejemplo. Y entonces me llevaría el susodicho alumno a mi tablero. Siempre tendremos que colocarlo en el orden que indica aquí, es decir, el primero ya está colocado, el 2, 3, 4, 5, es decir, uno en la fila B y otro en la fila A, así sucesivamente. Si llegamos a esta zona, desbloquearemos un nuevo trabajador que lo cogeremos de la reserva y lo colocaremos en nuestro tablero. Si tenemos que colocarlo en una de estas posiciones, pues tendremos que pagar las monedas correspondientes o si no, no podremos hacerlo. De esta forma tan sencilla es en la que se cogen los alumnos de la matriz. Durante la primera ronda no dispondremos de ningún libro, de ningún jugador que tenga más valor que otro. Una vez alcancemos esta fase en alguna de las rondas, se determinará el valor de los libros indicados según el orden en el track de investigación. Cuanto más arriba estemos, mayor valor tendrán nuestros libros. Esto quiere decir que si en una ronda posterior esto se encontrase de tal manera que los jugadores se encuentran de esta manera, uno verde en el valor 1, uno negro en el valor 2 y uno azul en el valor 3, esto se revisará en cada una de las rondas durante esta fase. Esto nos indicará qué valor nos requiere cada uno de los alumnos cuando los vamos a comprar. En este caso, por ejemplo, nos indica que los dos libros iguales que tenemos que pagar para coger uno de los alumnos de esta fila nos indican que tienen que ser de los libros de la posición 1 o de la posición 2. Por lo tanto, yo tendría que pagar o dos verdes o dos negros. No podría comprar de esta columna uno por dos azules, puesto que no cumple el requisito. Por lo tanto, una vez se haya declarado qué libros valen más que otros, tendremos que cumplir la condición que indica cada una de las columnas a la hora de pagar para obtener el alumno correspondiente. Otra de las acciones disponibles es obtener un profesor. Para ello tendremos que colocar el trabajador en la región correspondiente. Esta es para estos cuatro y esta es para estos cuatro. Y después tendremos que pagar, si nadie ha comprado ninguno de los profesores, tendremos que pagar el coste en monedas que nos indica y luego el coste en libros como nos indica. Tres libros de un tipo, dos de otro y uno de otro. Y en este caso sí que podremos utilizar los diccionarios. Supongamos, por ejemplo, que yo quiero comprar este de aquí que me pide 2, 1 y 1. Imaginemos que yo tengo dos libros negros. Por lo tanto, podría hacerlo, tendría que pagar las 5 monedas y luego pagar en el orden que indica. Dos negros, pagaría dos negros y el libro negro se colocaría aquí. Luego pagaría uno verde, por ejemplo, y colocaría el verde aquí. Y por último, pagaría el último que me piden colocándolo aquí. Y podría llevarme el profesor a mi zona de juego. Destacar que en el momento en el que compro un profesor, podría activarlo gratuitamente girándolo y realizando el beneficio. En este caso, subir 3 posiciones en el track de investigación pagando lo que nos pida. Más adelante vemos el track de investigación. Una vez lo hemos cogido, cogeremos el libro de que hemos pagado mayor cantidad, en este caso negros, y lo colocaremos encima de este libro, lo que indicará que siempre que lo activemos en alguna ronda, en la ronda en la que lo compramos, si lo activamos no tendremos que pagarlo, tendremos que pagar el libro que nos indica. Es decir, en este caso, siempre que yo en una ronda posterior, cuando esté activado, lo gire para realizar la acción, tendré que pagar un libro negro. Y de esta manera es en la forma en la que iremos consiguiendo los profesores. Si un jugador quiere adquirir este profesor, tendrá que pagar exactamente los libros que yo he pagado, es decir, dos negros, uno verde y uno amarillo. Pero no tendrá que pagar el dinero. El dinero solo lo paga el primer jugador que compra el primer profesor de cada tipo. Este otro hueco de acción está asociado a dos acciones. Cuando nos coloquemos aquí, tendremos que decidir cuál de las dos queremos realizar. Esta de aquí nos permitirá pagar 3 monedas para obtener un libro cualquiera.
¿Pagar 6 monedas para obtener un libro y un diccionario o pagar 9 monedas para obtener un libro y dos diccionarios? Este de aquí nos permitirá elegir entre subir uno, una posición sin pagar ni tener los requisitos que indica, por ejemplo, avanzar aquí me indica que tengo que tener 3 alumnos en mi zona de juego, o pagar 2 monedas y 3 puntos de victoria. Si no puedo pagar los puntos de victoria porque estoy a 0, no podré realizarlo. De esta manera podremos subir gratuitamente una posición, es decir, subir sin tener que pagar ni tener los requisitos, o subir 3 pagando los requisitos, es decir, en este caso yo podría subir 1 porque tengo un profesor, que es lo que me está pidiendo, o pagando un libro y 3 puntos. Si subo, si alcanzo esta posición, automáticamente subiré a la posición blanca y me dará un beneficio. En este caso, por ejemplo, me permite que puedo comprar uno de los profesores sin tener que pagar las monedas. Los libros los tendré que pagar, pero no las monedas. Es decir, siempre que alcancemos la posición número 4 de cada carta, subiremos automáticamente a la posición número 5 y obtendremos el beneficio que indica. De esta manera tendremos que ir subiendo a través del track de investigación para obtener los beneficios de la parte superior y también para hacer que nuestros libros sean más valiosos cuando los chequeemos en una de las fases de mantenimiento. Antes de explicar estas dos acciones, quiero destacar que en nuestro tablero de jugador tendremos un alumno inicial que tiene un hueco en el que solo nos podremos poner nosotros y nos indica que podremos, pagando hasta 6 veces, por una moneda podremos obtener un libro de nuestro color. Por lo tanto, si yo coloco un trabajador aquí, podré pagar, por ejemplo, 5 monedas para obtener 5 libros de mi color. Por lo tanto, obtener libros de mi color es más barato que el del resto de jugadores. Destacar que siempre que obtengamos libros de nuestro color, imaginemos que yo compro 4 libros pagando 4 monedas, me darían 4 libros negros. En el momento en el que obtengo los libros, puedo decidir si colocarlos en mi reserva, es decir, que yo los podría utilizar en cualquier momento, o si colocarlo en mis estanterías. Siempre que vaya a colocar un libro en mis estanterías, tengo que empezar de derecha a izquierda. Por lo tanto, si yo comprase 4 libros y quiero colocar 2 en mis estanterías y 2 en mi reserva, colocaré los 2 libros que acabo de comprar en estas posiciones. Los colocaré en estas estanterías. Colocar libros en mis estanterías tiene 2 propósitos. Uno es que el resto de jugadores, cuando quieran comprar algún libro, me lo tendrán que comprar a mí al precio que indica esta zona de aquí. Y el segundo es que obtendré dinero como ingresos al final de cada ronda si mis libros no han sido comprados. Por lo tanto, es interesante tener libros en la oferta, puesto que así el dinero que tengan que pagar nos lo llevaremos nosotros a la reserva. Ahora vamos a explicar el hueco de acción naranja. Este hueco de acción puedo colocar 1, 2 o 3 trabajadores a la vez para obtener 2, 5 u 8 monedas. Es decir, que si yo coloco 3 trabajadores en la acción, ganaré 8 monedas instantáneamente. Hay que destacar que todos los trabajadores que ponga de una sola vez se colocarán los primeros en la parte izquierda. Esta acción también indicará el orden de turno de la próxima ronda. Por lo tanto, si otro jugador se coloca aquí, por ejemplo, con esto, hará que el primer jugador sea el que mayor cantidad de trabajadores haya puesto en esta acción. En caso de empate, el que esté más a la izquierda. Por lo tanto, si acabase así la ronda, este jugador sería el jugador inicial en la siguiente ronda, después el verde y por último el azul, porque no se ha puesto en esta acción. Por lo tanto, esta acción nos permite coger monedas y también servirá para determinar el orden de turno. Y por último, y para terminar con las acciones, tenemos esta acción de aquí, que es la del hueco amarillo. En este hueco, como ya hemos dicho, puede haber cualquier cantidad de trabajadores y podemos volvernos a poner aunque hayamos tenido ya un trabajador. Al colocar un trabajador, podremos elegir una de las dos opciones. O comprar libros de otro jugador de sus estanterías y, si las tienen vacías, de la reserva, al coste que nos indica, o comprar un diccionario, tantas veces como queramos, por 4 monedas. Para comprar, vamos a ver el ejemplo en nuestra estantería, si otro jugador quisiera realizar la acción y comprar libros negros, está obligado a comprar nuestros libros negros de izquierda a derecha. Es decir, si quiere comprar un libro negro, tendrá que pagarme 3 puntos, 3 monedas. Si quiere comprar 2, tendrá que pagarme 3 y 4, 7 monedas y me las paga a mí. De esta manera, si un jugador quiere libros de mi color, estará obligado a pagarme mientras los tenga en mi estantería. Si yo no tuviese ningún libro en mi estantería, podrá comprarlos de la reserva por 4 monedas cada uno. Después de comprar libros, es decir, si este jugador ha comprado, imaginemos que quiere comprar 2 libros, pagaría 7 monedas a mi reserva y se llevaría a él los libros negros. Una vez se los haya llevado, de las estanterías de las cuales ha cogido libros, elegirá una de ellas para ganar los puntos que indica aquí. En este caso, por ejemplo, está de 2 y está de 1, elegiría la que vale 2, le daríamos la vuelta, es decir, cada estantería solo va a puntuar una vez por partida y subiríamos sus puntos de victoria en el track. De esta manera es importante tener libros en las estanterías para que el resto de jugadores, al comprarlos, nos den el dinero a nosotros. En este caso no lo he hecho, pero ganaría 7 monedas que me tendría que pagar el jugador que ha comprado mis libros. Y con esto estarían explicadas todas las acciones del juego. Como veis, son unas acciones bastante sencillas. Como hemos dicho, el jugador durante su turno podrá o colocar un trabajador en una de las acciones o
podrá impartir una clase, que es activar uno de sus profesores activos. Es decir, el jugador durante su turno, en vez de colocar trabajador, puede activar uno de sus profesores. Para ello, lo agotará, es decir, lo girará 90 grados, pagará el libro que se ha requerido, en este caso tengo que pagar un libro negro, y después activaremos su efecto, que en este caso es subir hasta 3 posiciones pagando los efectos que nos indica. De esta manera, el jugador durante su turno tendrá que colocar trabajador o impartir una clase con un profesor. En el momento en el que un jugador no quiera o no pueda jugar ninguna más acciones ni impartir ninguna clase, tendrá que pasar. En el momento en el que todos los jugadores hayan pasado, se acabará la fase y haremos una fase de mantenimiento con todas las acciones que vienen indicadas aquí en el tablero. En primer lugar, miraríamos el nuevo orden de turno. Pues lo miraríamos según la acción de la zona roja. En este caso, el primer jugador seguiría siendo el negro porque ha puesto 3 trabajadores aquí, pero esto cambiaría y se colocaría primero el jugador verde. Después de esto, tendríamos que mirar si un jugador tiene en su reserva más libros de los que pueda almacenar. En esta columna de aquí nos indica cuántos libros podemos tener en nuestra reserva, que depende de la cantidad de alumnos que tengamos en nuestra zona de juego. Es decir, al principio de la partida podremos tener hasta 6 libros en la reserva. Si tenemos un alumno en esta casilla, podremos tener 7, 8, 9, 10 y hasta 12. El resto tendremos que descartarlos a la reserva. Después miraremos cuál es el orden de preferencia de los libros en la zona de libros, para ver cómo se compran los alumnos durante la partida. Para eso miraremos quién es el jugador que está más arriba, en este caso el negro, por lo tanto se colocaría en el negro la posición aquí. Luego iría el azul, puesto que si ocupa en la misma posición, el que está arriba se cuenta como que va por delante. Por lo tanto sería el azul el que va segundo. Y el tercero sería el verde. Esto es importante a la hora de comprar los alumnos. Después de esto, pasaríamos a todos los jugadores a enderezar todos los profesores que hayamos utilizado. Después de esto, recuperaríamos todos los trabajadores del tablero y los llevaríamos a nuestro tablero. Y después de esto, pasaríamos una nueva ronda. Después de esto, hay una fase de ingresos. En esta fase de ingresos, lo que haremos será cobrar todo lo que haya con una mano en nuestro tablero o en diferentes zonas. Con una mano podremos tener diferentes elementos en los alumnos, por ejemplo este alumno de aquí nos proporcionará una moneda y un diccionario, o los ingresos que tenemos por el orden de los libros. El que esté el 1 recibirá 0 monedas, el que esté el 2 una moneda y el que esté el 3 2 monedas. Una vez hayamos obtenido todos los ingresos, también tendremos que obtener ingresos por los libros que haya en nuestra estantería. Es decir, si yo esto lo tuviese de esta manera, ganaría 2 monedas, una moneda por cada libro que haya en mis estanterías. Después de esto tendremos que coger la estantería que está fuera y arrastrarla desde aquí para desplazar hacia la izquierda una posición todas las estanterías. Esto hará que una estantería salga. Las estanterías tienen que mantener su misma cara, es decir, si esto estuviese agotado, mantendría la cara de agotado, es decir, no tenemos que girarla. Destacar que si al hacer esto, vamos a hacerlo una vez más, desplazamos fuera de la estantería uno de los libros, ese libro vuelve a la reserva. Con esto habría terminado toda la fase de mantenimiento y volveríamos de nuevo a realizar una acción inicial durante la segunda ronda. Y de esta manera vamos a ir jugando las 6 rondas de juego, comprando los alumnos, comprando profesores, comprando libros y jugando para obtener dinero mientras subimos en el track de investigación. Y de esta manera iremos jugando las 6 rondas. En el momento en el que alcancemos la fase esta, durante la sexta ronda, avanzaremos el marcador a la puntuación final y no se producirá una fase de ingresos, es decir, durante la última ronda no hay fase de ingresos, no se obtendrán monedas ni ninguna de las cosas que nos otorgan ninguno de nuestros alumnos. Antes de explicar la fase de puntuación, vamos a ver algunos detalles adicionales del juego. En primer lugar, toda esta zona del Hall de la Fama. Aquí nos indica unos requisitos que los jugadores tienen que cumplir, que no gastar, para obtener los beneficios. Es decir, en el momento en el que algún jugador acumule 4 diccionarios y 15 monedas, podrá reclamar que ha cumplido la A. Para ello lo que hará será coger, en primer lugar, uno de estas cartas de busto. Tenemos bustos de valor A, B y C, uno para cada jugador, y lo que haremos será recibir el busto A. Cuando un jugador recibe este busto, lo que indica es que podrá utilizar la acción permanente que otorga este rector. En este caso, por ejemplo, nos indica que cuando impartimos clase no tendremos que pagar el libro que nos indica la carta. Por lo tanto, a partir de ese momento, la A será un recordatorio de que el jugador tiene este efecto. Adicionalmente, también obtendremos el beneficio que viene indicado según la que hayamos cumplido. Cuando cumplimos la A, obtendremos un trabajador adicional. Cuando cumplimos la B, obtendremos 2 diccionarios, un libro cualquiera. Y al obtener la C, 2 avances gratuitos. De esta manera tendremos que intentar cumplir los objetivos durante la partida para obtener los beneficios que nos indica aquí y también los poderes de los rectores.
Como ya habéis visto, tenemos una posibilidad de obtener un trabajador adicional durante el resto de la partida al realizar este efecto, también al colocar nuestro sexto alumno en nuestro tablero y también si en algún momento alcanzamos durante la partida los 15 puntos de victoria. Hay tres formas de desbloquear los dos trabajadores adicionales que hay en la partida. Y con esto estarían explicados todos los elementos del juego. Una vez hayamos alcanzado con el marcador la posición de final de partida, tenemos en la parte baja de nuestro tablero una serie de condiciones que es todo lo que va a puntuar al final de la partida. Vamos a verlo. Pues según nos indica, obtendremos una moneda por cada libro en nuestra reserva, después convertiremos cada cuatro monedas en un punto de victoria y cada diccionario también en un punto de victoria. Después obtendremos puntos según la posición de nuestros libros en ese marcador, es decir, el que esté primero se llevará 12 puntos, el siguiente se llevará 5 puntos y el siguiente 0. O a 4 jugadores 12, 7 y 3. Y el cuarto se llevará 0. Después obtendremos puntos por la cantidad de regiones con el check que hayamos alcanzado del track de investigación multiplicado por la cantidad de profesores que tengamos. Es decir, sería en este caso 1 por 1, 1 punto. Si hubiésemos alcanzado 3 y tuviéramos 3 profesores, sería 3 por 3, 9 puntos. También obtendremos los puntos que nos otorgan directamente los profesores. Este en concreto otorga 4 puntos. También obtendremos puntos por los alumnos de matemáticas, puesto que tienen unos objetivos de final de partida. Este, por ejemplo, indica que da un punto por cada alumno que tengamos en nuestro tablero. Y este da 3 puntos por cada uno de los bustos que hayamos desbloqueado. También obtendremos puntos según la cantidad de alumnos que haya en nuestro tablero. Multiplicaremos la cantidad de alumnos en la región A multiplicado por la cantidad de alumnos en la región B. Si tenemos 4 en la A y 3 en la B, pues serían 4 por 3, 12. Y por último, tendremos puntos según la cantidad de bustos desbloqueados. 3 nos darán 12 puntos, 2, 7 puntos y 1, 3 puntos. Y de esta manera habremos completado toda la puntuación. Después de esto, el jugador con mayor cantidad de puntos será el ganador de este Alma Mater. Y hasta aquí la explicación de cómo se juega Express Alma Mater. Como podéis ver, es un juego bastante sencillo de explicar, es decir, es una colocación de trabajadores bastante sencilla, con acciones muy fáciles en las que habrá que coger alumnos, profesores, monedas y gestionar todo eso para poder seguir hacia la victoria. Sin embargo, tiene un par de detalles que hacen que el juego tenga una gestión muy compleja. En primer lugar, la gestión de los libros. Estos libros que cada jugador tendrá su propio libro con su propio color, que tendremos que ir consiguiendo unos, consiguiendo los de otros. Nos costarán diferente dinero según la oferta que pongan los jugadores, tendremos que pagarles el dinero a ellos, tendremos que ofertar los nuestros a buen coste para que los jugadores nos los pidan. Toda esa gestión, la verdad es que es muy difícil a lo que se juega en otro tipo de juegos y la primera partida te pilla un poco descolocado y te da la sensación de que no puedes hacer nada porque no haces bien esta gestión. A esto le sumas que los libros más valiosos serán aquellos en los que los jugadores estén más avanzados en el track de investigación, por lo tanto será súper importante ir avanzando pasito a pasito para que nuestros libros sean más cotizados y seamos nosotros los que tengamos dinero a la hora de que los otros jugadores nos pagan nuestros libros. Todo esto sumado a la gran cantidad de efectos disponibles gracias a los rectores, a los profesores, los propios alumnos que nos darán ingresos, nos darán espacios de acción desbloqueados, etc., hace que el juego en su conjunto sea una muy buena adquisición. Espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis entendido bien cómo se juega. Cualquier duda me la dejáis en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo desde Nothing My Game.